biodiversidad es cultura. Las nuevas definiciones de biodiversidad implica que cada cultura está asociado con un conocimiento de las pequeñas criaturas que nos rodean. Biodiversidad, hablamos de las especies de flora y fauna que existen. En algunas zonas es muy específica, en zonas más áridas, en otras más templadas, en otras más calientes, en unas de serranías, en otras costeras. Entonces, realmente somos un país absolutamente privilegiado. En realidad, no es que haya biodiversidad urbana y biodiversidad no urbana. En realidad, la biodiversidad es la biodiversidad. A mi modo de ver, la biodiversidad urbana influye en que mejora la economía en ciertos sentidos. Pero además, preservar la biodiversidad, por ejemplo, en el caso de las ciudades y en particular de la Ciudad de México, tiene que ver con la propia vida de la ciudad. Hay dos zonas, sobre todo, que tienen gran biodiversidad. El sur, con las delegaciones como Tlalpan y Magdalena Contreras, y también hacia el poniente, donde se encuentran parques como el Desierto de los Leones. Tenemos que, dentro de las 7 delegaciones, lo que hoy es llamado suelo de conservación, tenemos el territorio más grande para el corredor biológico Ajusco-Chichinauzin, en donde tenemos albergado la mayor cantidad de especies, tanto de flora como de fauna. Entonces tenemos desde Coajimalpa hasta Tláhuac, estamos hablando de alrededor de más de 80.000 hectáreas de suelo de conservación. El Pedregal de San Ángel, como un todo, es un hotspot de la biodiversidad de la Ciudad de México, y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que protege una pequeña fracción, es un paraíso de protección para muchas de estas criaturas. Esta pequeña porción que nos queda de Pedregal es un relicto, es un refugio para muchas especies. Yo creo que se han publicado más de 400 artículos, capítulos de libros y libros acerca de nuestra reserva ecológica. Bueno, las zonas boscosas y la propia ciudad en parques y camellones, refiriéndonos a hongos, es un centro de mucha representación, ¿no? Pero principalmente las zonas boscosas. Entonces, por ejemplo, tenemos desde las zonas lacustres, que se mantienen como tales, Tláhuac, Xochimilco, en donde tenemos una biodiversidad pues muy asociada todavía al agua. Hay alrededor de 200 diferentes especies de aves. ¿Cuáles son las más comunes? Pues las gaviotas, los pelícanos y las garzas, que son las tres principales especies que nos visitan. Sabemos que tenemos muchas menos especies de las que habría naturalmente si la ciudad no se hubiese construido. Pero también sabemos que tenemos muchas en las orillas, sobre todo en la región de Ajusco, donde hay bosques, o en la región del Desierto de los Leones, donde hay bosques, donde tenemos todavía, digamos, todas las especies que esperaríamos tener en un bosque en México Central. En Ciudad de México están reportadas 15 especies de colibríes, que son muchas. En México hay 57 especies de colibríes, 330 en todo el mundo. Particularmente el bosque de abetos, de aves religiosa, es uno de los más ricos de especies vegetales, de hongos, de otros de animales. También tenemos un montón de especies de aves acuáticas en Xochimilco y, como les decía antes, en Texcoco. Aquí mismo, en medio de CU, llegan patos en esta época del año. Literalmente estamos hablando en aves de más de 70 especies de aves. En reptiles, pues vamos sobre unas 20, 30. Mamíferos, pues vamos sobre unas 60, ¿no? En el caso particular de Xochimilco, el ajolote, que es una especie emblemática, una especie única, endémica de la cuenca del Valle de México. En las zonas más serranas también tenemos una especie endémica
muy emblemática, que es el teporingo o el conejo de los volcanes. Quizás el teporingo, por su naturaleza, que es muy tímido, es el más vulnerable. Pero tenemos también especies como es conejo castellano y montés en esta área. Bueno, las aves nos indican que las cosas empiezan a estar bien, porque muchas aves, por ejemplo, son insectívoras. Si las aves insectívoras regresan a nuestras ciudades, eso significa que no hay muchos insecticidas. Los colibríes son polinizadores de las plantas, es decir, son responsables de la reproducción sexual de las plantas, de la producción de frutos. En cuestión de flora, pues estamos hablando de plantas medicinales, estamos hablando de una simbiosis de pino-encino, de pino-oyamel, ¿sí? Aile, madroño. Tenemos algunas plantas sotobosque, arbustivas, el mismo zacatón, que nos comentan que es más, capta más CO2 que los mismos árboles. En Tabasco o Chiapas, la riqueza, desde luego, biológica en términos de especies de aves y de plantas está muy a la vista. Yo pensaría que en ese sentido las ciudades del sur son las que tienen más biodiversidad. En Cuba, por ejemplo, hay un ministerio de restauración ecológica. Nosotros todavía no alcanzamos esas vías que son importantes para poder proteger nuestro capital natural y proyectarlo al futuro. Una ciudad que ha integrado de manera exitosa sus parques y su río, un río muy grande, con el paisaje urbano, es la ciudad de Curitiba. Es una de las ciudades más ambientalmente educadas en Latinoamérica. Es un buen ejemplo. En general, la urbanización afecta profundamente a la biodiversidad. De hecho, un problema mundial es que la destrucción de hábitats para la construcción de infraestructura urbana destruye la biodiversidad. Eliminamos el hábitat. Lo que hacemos es poner concreto donde antes había plantas. Entonces, toda la biota, los organismos del suelo, los eliminamos, los corremos del lugar, talamos los árboles para construir edificios y entonces tampoco hay aves. Entonces, el impacto que tiene la construcción es el impacto más importante, más serio y más inmediato. Todos los organismos terrestres requerimos del suelo porque las funciones, una por un lado es hábitat para organismos, los que están dentro del suelo. Creo que la tragedia más importante de esta ciudad y lo que cambió claramente el rumbo de la misma fue el diseño de los ejes viales. Pero también la compactación, ¿no? El continuo paso de personas o de vehículos. Uno de los principales problemas con el manejo de la biodiversidad es que puedan intercomunicarse los organismos. Y la verdad es que no pueden intercomunicarse cuando hay calles y no hay corredores biológicos. Esta lógica de que el asfalto es modernidad, yo creo que es tan perversa que yo incluso lo invertiría. Yo diría que hoy asfalto es atraso. La biodiversidad está asociada a un bienestar de las personas. Empezamos a sentir el costo de esas pérdidas cuando empezamos a perder calidad de vida. Gracias a este territorio, a este suelo, pues podemos proveer servicios ambientales, calidad de aire, agua, belleza escénica, entre muchos otros que pudiéramos comentar. Dependemos económicamente de los recursos naturales, porque sin estos recursos naturales pues no podemos tener una producción al 100% y evidentemente eso afecta a la economía. Nos dedicamos al ganado, que es lo que más explotamos dentro de la misma. Y algunas especies de vegetación que todavía se tiene esa cultura o se tiene esa necesidad que se lleva a los mercados. Lo que más carecemos es de cultura y conciencia para la conservación de,
la naturaleza. Podemos decir que quizás en territorios urbanos ya no quedan áreas verdes explícitamente pertenecientes a las comunidades, aunque sí pueden encontrar en Xochimilco o aquí, en San Ángel o en Iztapalapa, territorios que anteriormente pertenecían a las comunidades ejidos y ahora están completamente urbanizados. Las reservas comunitarias, pues su nombre lo dice claramente, ¿no? Son espacios naturales donde buscamos que el régimen de propiedad comunal, de ahí lo comunitario o ejidal, se mantenga. Pues hace 30 años la UNESCO nos declaró y nos otorgó el honor de ser una área natural protegida y que fuéramos el patrimonio cultural de la humanidad. Eso fue en diciembre del 87. Hoy a 30 años, evidentemente es visible el deterioro de nuestra región, es visible el abandono por parte de las autoridades federales, de las autoridades de la Ciudad de México y de las autoridades delegacionales. La capital del país y su área periférica, que tiene un costo de oportunidad mucho más grande que consideran las mismas políticas. Quizás sea por desconocimiento y no comunicación entre la parte científica de cuánto es realmente es valor económico del suelo y qué cantidades de financiamiento requerirían ser invertidos en este territorio. Y que volteen hacia estas comunidades que son dueñas de estos territorios, de estas más de 80.000 hectáreas en donde se les apoye económicamente, realmente con un incentivo para la conservación, para el resguardo, para los cuidados, y habría un compromiso mutuo, ¿no? Porque sin esta participación ciudadana, sin este aporte de conocimiento científico y su comunicación, no se puede hacer una política eficaz. Porque en la Ciudad de México lo que sucede también en otros sectores, no solamente servicios ecosistémicos, que muchos programas y planes no tienen unos estudios fundamentados en su base. Como comunidad, como sector, no hemos generado aún un plan comunitario para el rescate, para el mantenimiento, para la conservación de esta área ecológica, y tenemos ese problema como sector aquí en la delegación. Este tipo de políticas y de iniciativas para proteger la biodiversidad sí tienen un efecto positivo, pero hace falta más. Entonces este es el problema, que los políticos creo que viven en su propio mundo, los científicos en nuestro mundo, y bueno, la sociedad queda entre los dos fuegos y tiene sus propios requerimientos. Pues sí, es importante que las instituciones que estamos en el gobierno pues podamos evolucionar y dar atención a todas las demandas básicamente planteadas a través de necesidades de urgente aplicación. Lo que queremos es que no sea tanto de una redacción de un documento escrito, sino que las apliquemos a campo, ¿no? Si los ejemplos enseñan, los resultados arrasan, ¿no? Yo con eso me quedaré. Pues invito a las personas a reflexionar un poco acerca de ese recurso que tenemos que recuperar. Hemos dejado de entender que somos parte de la naturaleza. Debemos preocuparnos por la biodiversidad, porque de eso depende nuestra protección al futuro y la protección de nuestros hijos. Fallas académicas en este sentido, nos falta la divulgación, nos falta difusión correcta del conocimiento y también intercambio y la colaboración con participación social, ¿no? En la construcción conjunta del conocimiento. A lo mejor convendría que fuésemos tomando un poco más de conciencia sobre qué tipo de diversidad biológica queremos en la ciudad y cómo promoverla, cómo respetarla.